surgen políticas públicas para prevenir abusos contra la niñez en contexto de migración. Premia Comisión de Yucatán a ganadores de concurso de ensayo sobre derechos humanos de los adultos mayores. Pide FIO que cese violencia contra población nicaragüense. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Es necesario que autoridades y organizaciones de la sociedad civil trabajen conjuntamente en la generación y práctica de políticas públicas para proteger a niñas, niños y adolescentes en condición migratoria, para evitar que sean víctimas de delito y violaciones a derechos humanos, como ocurrió en el caso de una adolescente hondureña, la cual dio origen a la Recomendación 12-2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo expresaron los participantes del conversatorio El Interés Superior de las Niñas y las Adolescentes en Contexto de Migración, donde enfatizaron la situación de vulnerabilidad en que están al transitar por México y manifestaron la urgencia de que todos los sectores involucrados realicen labores coordinadas para proteger su integridad. El año pasado, las autoridades migratorias de nuestro país detuvieron a 18.066 niñas, niños y adolescentes migrantes en territorio nacional, mientras que de enero a junio de 2018 se han contabilizado 14.388 en esa situación. El Observatorio Ciudadano de Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acordó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impulsar la creación de los mecanismos en las defensorías públicas de la región a favor de este sector de la población. Con este fin, se realizará un trabajo de campo en las oficinas regionales y módulos de atención foráneas de esta defensoría para realizar trabajo de campo que permita enriquecer y documentar el informe especial en materia de discapacidad que la Comisión emitirá este año. Se acordó también generar un pronunciamiento para que el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco contemple dentro de sus acciones generar un registro de personas con discapacidad en el estado. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán premió a las ganadoras del concurso de ensayo Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en las categorías Educación Superior y Adultos Mayores respectivamente. En la ceremonia, el titular de la comisión, Miguel Óscar Sabido Santana, recordó que la tendencia poblacional no solo de México, sino del mundo para los próximos años es que aumente el porcentaje de adultos mayores ante la ampliación de la esperanza de vida. En México, las proyecciones poblacionales indican que para el año 2050, uno de cada cuatro mexicanos será una persona adulta mayor. Dijo que los principales problemas que enfrentan los adultos mayores día a día son la violencia y la discriminación. La Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, se pronunció sobre la crisis en Nicaragua e instó al presidente de la República de ese país a emitir de inmediato órdenes de cese de toda violencia contra la población. El comisionado nacional de los derechos humanos de ese país, Roberto Herrera Cáceres, abogó ante las autoridades hondureñas para que se les brinde un trato digno a los nicaragüenses que huyen de la violencia política que vive ese país centroamericano. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.